Bueno, nosotros la labor la hacemos desde 25 de mayo para toda la región y con el apoyo del Banco Sangre de la provincia, en el cual nosotros nos encargamos de organizar colectas preventivas en los municipios que vamos, ¿no es cierto? Esto se hace a través de un voluntariado, ¿sí? Siempre con supervisión del Banco Sangre de la provincia, que nos autoriza para poder hacer este tipo de charlas. Y lo que buscamos es promocionar la donación voluntaria de sangre. O sea, que la gente venga voluntariamente a donar y descomprimir al paciente o al familiar del paciente ante la necesidad, digamos, de salir a buscar donantes de sangre. Porque es muy feo, digamos, cuando a uno le toca de cerca tener que trasladar, sobre todo el interior, donantes a Oberá, a Posadas, ¿no es cierto?, para salvar la situación, digamos, y siendo que nosotros realmente lo que necesitamos es que la sangre ya esté lista cuando el paciente la necesita. Es muy difícil trabajar de un sistema donde es de reposición, ¿no es cierto?, cuando vos estás obligado a donar, la situación muchas veces no es la ideal y puede llegar a pasar por un proceso en el cual le vas a echar la culpa a la donación de sangre y no a tu situación emocional en ese momento. Entonces eso va a hacer de que vos, cuando te soliciten de si podrías venir a donar, tengas un rechazo, una repulsión hacia estas cosas por el mal paso que diste. Ahora, hay muchos mitos, hay muchas cosas que dicen en el entorno. ¿Cuál es la cosa por ahí que ustedes más identifican en la gente que le da temor a donar sangre puntualmente? Y la gente normalmente tiene temor a donar sangre porque dice que si una vez que dona, tiene que donar siempre, ¿sí? Y eso realmente es un mito. En su momento lo utilizaban los médicos porque no tenían donantes. Entonces, ¿qué hacían? Vos eras cero negativo o cero positivo, que son grupos más universales. Te decían, vos tenés que donar dos o tres veces por año, tenés que venir a donar. Una vez que donás, tenés que venir a donar. Pero eso lo utilizaban antes los médicos, porque era una estrategia de captar donantes y tener siempre para base. Hoy en día se trabaja diferente, ¿sí? Hoy en día, primero que, bueno, no necesitas, vos no estás incorporando con una donación, no estás incorporando nada a tu cuerpo, ¿sí? Segundo, dicen de que porque engorda, porque adelgaza, porque tu cuerpo genera más sangre, y realmente esto no es así, porque, a ver, si nosotros nos cortamos y perdemos sangre, ¿nos tenemos que volver a cortar? No, ¿no es cierto? Porque el cuerpo genera la sangre que necesita y ahí está trabajando permanentemente con la cantidad de sangre que necesitamos. Si no sucede esto, es porque tenemos alguna patología diferente, ¿sí? Ya tenemos, estamos hablando de enfermedad, si no sucede este equilibrio. Por eso es muy importante que la gente sepa que donar sangre, así sea una vez en la vida, no te va a generar de volver a donar. Y a su vez que donar de nuevo tampoco causa ningún riesgo, o sea, mientras se hagan con un lapso de 6 meses, ¿no? Claro, realmente después de los 60 días todas las personas están en condiciones de donar. Lo recomendable es 1 o 2 veces por año, ¿sí? Los hombres normalmente están en condiciones de donar hasta 5 veces, ¿sí?, por año, las mujeres 4, ¿sí? Pero lo recomendable es donar 1 o 2 veces por año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que no te produzca una anemia, ¿sí? Porque te puede producir una leve anemia si donás muy seguido y antes de tiempo. Porque cuando vos donás, están saliendo glóbulos rojos, están saliendo glóbulos blancos del cuerpo, por ende las defensas se te están yendo. Entonces eso tiene un periodo de recuperación y hay que esperar ese periodo para poder donar nuevamente. Bueno, cuénteme entonces un poco, desde el lugar en el que trabajan, el 25 de mayo, ¿cómo se llama la asociación, el voluntariado? Realmente es una oficina de gestión y promoción del Banco de Sangre, se llama En Positivo, ¿sí? Y está aparejado por un grupo de donantes de diferentes municipios ahora. Ya nosotros estamos recorriendo gran parte de la provincia con este proyecto. Comenzó el 25 de mayo, pero se iba a hacer primero municipal, una oficina municipal, pasó a ser regional. Y a partir de ahí vamos a cualquier lado que nos soliciten, vamos y promocionamos la donación voluntaria de sangre.